muy buenas tardes bienvenidos todos a esta nueva sesión de este ciclo que estamos dedicados a contemplar y a meditar y a ver y unidos en el amor en la fe y en la esperanza a nuestra santa madre la madre deu depara estamos haciendo un ciclo de conferencias que espero que sea interesante para todos acercándonos poquito a poquito a través de la historia a través de la devoción y a través de nuestro amor de buenos hijos. Hacia nuestra Madre Celestial, la Madre de vos, Valencians, la Madre de todos, es Valencians. Y la mejor manera que podemos comenzar con, la, con esta conferencia es, por supuesto, invocando a nuestra Señora y orando por ella. Por eso, todos juntos, vamos a rezar la oración inicial. Dios, Padre de Misericordia, a cuantos veneramos a la Virgen María, con el título entrañable de Madre de los Desamparados, concédenos que, protegidos por tan tierna Madre, nunca nos veamos abandonados de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, este ciclo de siete conferencias, cuya sexta sesión es hoy, concluirá dentro de cuatro semanas. El pasado 23 de noviembre, contemplamos la figura del Padre Juan Gilabert, y su sermón, las circunstancias en que lo había proclamado y el efecto, el gran efecto que tuvo en el auditorio, en el santo pueblo valenciano que lo escuchó y que contribuyó con su esfuerzo, con su dedicación, con su fe, con su esperanza y con su amor a crear ese primer hospital y la cofradía de Nuestra Señora. Lo que es más importante todavía, la devoción a la Maredeu de Sesamparats. El 14 de diciembre nos metimos ya a estudiar con más profundidad la cofradía, sus inicios, su desarrollo y toda esa vida de amor que tuvo en los primeros tiempos. El 18 de enero contemplamos el Hospital de los Inocentes, el primer hospital psiquiátrico del mundo, que fue construido por el pueblo valenciano por el pueblo santo de Dios que peregrina en Valencia después de esa exaltación maravillosa del padre Joffre. El primer lugar del mundo en que los dementes, los locos, los orates, eran tratados como personas y como enfermos. Ese hospital que tuvo en su cuadro médico a los mejores médicos del mundo de su momento, de su época. Es el primer hospital psiquiátrico del mundo. El 22 de marzo contemplamos a la imagen de Nuestra Señora, esa imagen maravillosa de la cual todos los valencianos estamos llenos de amor, llenos de cariño, llenos de ternura por ella. Y a ella la clamamos, la miramos con ojos de amor y la invocamos como nuestra madre, como nuestro amparo en nuestro desvalimiento. El 19 de abril contemplamos a María, nuestra Señora, en sus capillas, en la primitiva iglesia del Hospital de los Inocentes, en el Capitulet, en la capilla del su cementerio en, Carca, eh, en, en el, el Ribusec, como hoy también veremos, en el Carrisset y, por supuesto, en la, en la Catedral y al final pues, en la Gran Real Basílica de la Virgen de San Prados su casa. Hoy vamos a adelantar un poquito más, porque el último día, dentro de cuatro semanas, el 14 de junio, contemplaremos a María como madre de los enfermos. Pero eso será dentro de cuatro semanas, dentro de un mes. Hoy vemos fe, amor y esperanza bajo el amparo de nuestra tierna madre. ¿Qué mejor cosa tenemos para los hijos? nosotros que ampararnos bajo el amparo protector de una madre que es tan buena que es tan cariñosa que es tan tierna como nuestra señora. En esta sexta, sexta sesión contemplaremos, por lo tanto, cómo el pueblo valenciano que puso bajo el amparo de nuestra señora el hospital de los inocentes, fruto de la fe y del amor del padre Juan Gilabert Jofré y de aquel entusiasta grupo de buena gente, como decía San Ferrer, buena gente, buena gente, buena gente de verdad, que iniciaron esta hermosa historia y tuvo la gran intuición de ver en María, madre de Dios y madre nuestra, la imagen del amor hecho carne. Como el Papa Francisco nos recordaba no hace mucho, la ternura es el amor hecho carne y qué más tierno que nuestra señora la madre deu de San por ello en esa ternura maternal que se desborda apasionadamente sobre todos sus hijos y especialmente sobre los más necesitados los enfermos los dementes los encarcelados los desamparados amor en el que vivimos todos sus hijos y que nos impulsa a trabajar en tantas obras de caridad, en tantas obras de amor, como en su nombre hemos ido realizando a lo largo de los siglos, mirando no solo el bien de sus hijos en este mundo, sino la esperanza de la vida eterna a la que ella y sus hijos nos llaman y nos invitan continuamente. Comenzamos nuestra historia recordando los inicios. Vamos a recorrer 600 años de historia, de amor, de ternura, de cariño y de fe. Sabemos muy bien, el famoso cuadro del padre Joffre de Sorolla, impresionante, cómo el 24 de febrero de 1409, el primer domingo de cuaresma, el padre Juan Gil Abel Joffre se dirigía desde su convento de la Merced, en la Plaza de la Merced, actualmente, a la Catedral de Valencia, para proclamar el primer sermón de cuarisma, que, como buen y elocuente orador, se lo habían encargado. Sabemos muy bien que en el camino presencia el triste espectáculo de cómo unos jovenzuelos, pues, lastimaban de palabra y de obra a un pobre demente. Y él recordando el episodio del buen samaritano, le impresionó tanto que cogió al pobre demente, se lo llevó a su convento, lo dejó para que lo curaran y allí volvió a la catedral a proclamar su sermón. Y ese sermón tan emotivo, tan impresionante, que hacía unos meses tuvimos la gracia de volver a recordar, movió el corazón de esas buenas gentes, bona gente como diría San Vicente, y moviéndolos quiso poner en marcha un proyecto que había meditado durante tanto tiempo un lugar un hospital para los inocentes la institución que se creó no era solamente un asilo de locos al, al modo que muchos eh, que algunas instituciones ya tenían en Europa y en el resto del mundo un hospital donde recoger y encarcelar a los dementes. No, la idea del padre Juan Gilabert era muy diferente. Era crear una institución sanitaria en el que los pobres dementes pudieran recibir asistencia médica. Un verdadero hospital. El primer hospital psiquiátrico del mundo. El hospital de Orats, de los inocentes. los que no tienen uso de razón, los locos, los que son un poquito agresivos, los orates, pues los oligofrencos, los que no, no, no saben qué hacer. El 16 de mayo de 1410, el Papa Benedicto XIII expide la Ula Super Hospital Innocentium, por la que se daba autorización para fundar el hospital, bajo el título y patronazgo de los santos inocentes mártires. Quodan pauperum, santorum valentina. Pero fijémonos, el título inicial del patronazgo del hospital era de los santos, no era de Nuestra Señora. ¿Eh? Y es entonces cuando se produce un hecho trascendental. Los diez fundadores, los simpatizantes de la fundación, todo el pueblo santo que peregrina en Valencia, Quiere que sea la Virgen María la especial abogada y titular del nuevo hospital. No los santos inocentes, que era el título del patronazgo que ya tenía, que le había dado el Papa en la bula. No, 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 no. Eso es poco. Queremos para nuestro hospital algo más. Queremos a Nuestra Señora. Queremos a Nuestra Madre. Y por eso... El 1 de junio de 1410, apenas un año después del inicio, se inauguró el hospital con el nombre de Hospital de los Inocentes, Folks Jorais, Jorats, vais lampar. Vais lampar de la Virgen Santa María de los Inocentes. Bajo el amparo. Bajo el amparo de la Virgen Santa María de los Inocentes. Y el pueblo santo que peregrina a Valencia llamó a aquel hospital el hospital de Nuestra Dona Santa María del Innocents. No de los santos inocentes, sino de Nuestra Señora. Recordemos este gran cambio que sin darse cuenta se había producido ya. Y por eso el Papa Benedicto XIII, el Papa Luna... Eh, llamará poco después en el privilegio de fundación de la cofradía esta, este, este hospital con el título que el pueblo ya le estaba dando. De este modo la advocación de Nuestra Señora había comenzado a nacer antes que su imagen. No existía la imagen, pero existía la advocación y como nació de las entrañas mismas del corazón mismo del pueblo valenciano. Y así se creó la cofradía, la cofradía de Nuestra Señora. Aquellos diez honrados ciudadanos, capitaneos por Llorén Salón, nos acordamos de las conferencias anteriores, pronto se dieron cuenta de la necesidad que tenían de una mayor financiación, pues de su propio patrimonio y dinerito, no podían costear indefinidamente pues las necesidades del hospital. Eso es imposible. Por eso, el día 11 de marzo de 1413, día en que el hospital celebraba la festividad de San Matías, del apóstol San Matías, el capellán del mismo, Mosén Juan de Rodilla, dedicó el sermón de la fiesta a exhortar al pueblo valenciano sobre la imperiosa necesidad de reforzar la nueva obra mediante el apoyo de muchas personas de toda condición social, sin que ello ocasionara la ampliación de la Junta del Hospital, formada por los 10 los prohombres valencianos, porque se había tenido la experiencia de que ella junta, esa Junta funcionaba muy bien. Y para no estropear el buen funcionamiento del hospital, se quiso que la cofradía no se metiera en la gestión del hospital, sino que coayudara, colaborara económicamente con el hospital, pero sin dirigirlo. ¿Para qué? Para que el hospital siguiera funcionando muy bien como funcionaba hasta ese momento. La solución que se propuso fue muy de acuerdo con la mentalidad de la época, constituir una hermandad o cofradía que agrupara a cuantas personas quisieran ejercer las obras de misericordia que practicaba el hospital. Asistir al entierro de los dementes y de los cofrades ofrecerles sufragios y contribuir económicamente a la vida de misma del hospital y también al esplendor de los actos religiosos, que todo es importante. Estas eran las misiones iniciales de la cofradía. Lloré en Salom, el gran prohombre que creó el hospital, después del sermón del padre Jofré, obtuvo del rey Fernando I el día 1 de agosto de 1414, el real privilegio de la fundación de la cofradía. El hospital estaba fundado, se funda ahora la cofradía de Nostradona Santa María de los Inocentes. La historia va corriendo. Y el 29 de agosto del 1414, Jorén Salón obtiene del Papa Luna, del Papa Benedicto XIII, la bula papal para que se funda la joable cofradía de la Virgen María de los Inocentes. Ya tenemos a la doble fundación de la cofradía, la real y la papal. Pero hay que registrar una novedad en estas constituciones. Aunque la cofradía se proyectó exclusivamente, recordemos el sermón de Mosén Rodella, para apoyar al hospital, movidos por la devoción de las piadosas obras que se ejercitan y de las que se esperan multiplicar en dicho hospital, el celo de aquellos primeros cofrades amplió su acción benéfica a muchas otras necesidades. Efectivamente, así, el octavo capítulo de las primitivas constituciones de la cofradía, aprobadas por el rey Fernando de Antequera, Fernando de Aragón, en Morella, el 29 de agosto de 1414, están pasando días, ¿eh? vamos muy deprisa, se refiere a la nueva potestad de la cofradía en estos términos. Para recoger los restos desprendidos de los ajusticiados que estaban en las, en las orcas de Carriset, para darles cristiana sepultura, así como tener preparados cuatro sacerdotes y cuatro religiosos para anteriormente confortarles e informarlos en la fe, a fin de que no mueran desesperados. Importante esta nueva misión, que no estaba prevista en el inicio. El padre Juan Gilbert no se puede imaginar esto. Apenas se habían pasado ya cinco años y una nueva misión, una nueva obra caritativa y muy santa se está abriendo. Así, en las, en las constituciones de la cofradía se establece también la forma de ayudar a los cofrades o cofradesas en sus enfermedades. Eso es lo que dice el título. No es cuestión nueva de ahora que decimos cofrades y cofradesas. Ya lo decía el texto original incluso para velarlos. Socorro en la viudedad y en la defunción de los mismos. Cultos y actos de caridad extraordinarios. En el Día de la Inmaculada Concepción, que era la fiesta mayor de la cofradía, antes de que pasara al segundo domingo de mayo. De este modo, la cofradía tomaba por titular la propia del hospital, es decir, la advocación mariada que inventó el mismo pueblo santo valenciano. Yo abre cofradía la Virgen María dels Innocents. La cofradía al ejercer su actuación con estas nuevas obras de misericordia que ampliaban lo del hospital iba conformando otro título, el de Madre de los Desamparados, Mare deuders de Desamparats, que años más tarde, el 3 de junio de 1493, el propio narca Fernando el Católico, Fernando el Católico, la había de asignar a la cofradía de modo definitivo. Mirad, es curioso. El proceso de formación de la advocación valenciana de este título de la Virgen María. Normalmente, primero tenemos la imagen. La imagen, la escultura, la figura. Después se crea la advocación. Y por último, la finalidad. Aquí es todo al revés. Primero, Nace la obra caritativa, la obra de amor. Después se crea la denominación de la titular después de su cofradía. Y por último se produce a diseñar la imagen que encarnase debidamente el patrocinio sobre los dementes del hospital y sobre todos los acogidos por su beneficencia. Eso es al contrario de lo que sucede siempre. Normalmente tenemos una imagen, de esa imagen ponemos un título y después dedicamos una función. Aquí no. Primero la obra de caridad. Después una vocación que haga presente esa obra de caridad. Y por último, la imagen que represente la obra de caridad. El amor aquí es lo primero. Primero el amor. Y después la fe y la esperanza, enseguida aparecerá, no, tardemos, no tardamos mucho, de hecho ya ha aparecido, ya ha aparecido sin darnos cuenta. Por ello, sin pretenderlo, se había constituido una advocación de la Santísima Virgen María, con un profundo sentido humano y social, exenta de toda restricción de carácter geográfico. No es la Mare Deu de Valencia, no es la madre deuda y no sé qué. No, no es de ningún lugar. De ningún lugar. Porque es de todos los lugares. Y no es de un grupo de personas, sino que es de todas las personas, de todos sus hijos. Por tanto, es una advocación que está llamada a ser una advocación universal. Universal. De todo tiempo, lugar, persona, cultura, civilización, como lo veremos al final de esta conferencia. Y así, desde los primeros inventarios de la cofradía, como el de 1425, señala el lugar preferente la imagen de la amarilla que va sobre los cosos y que lleva un brote de lir y una creú de fusto. Un brote de lirio, la azucena, símbolo de la Inmaculada Concepción, y una cruz, de madera, la cruz que lleva Jesús, símbolo de su martirio en la Santa Cruz. Desde el día de San Miguel de 1414, en que comienza la vida oficial de la nueva cofradía de Santa María de los Inocentes, los cofrades asisten corporativamente al entierro y funeral de los hermanos de la cofradía, de los dementes acogidos y de los empleados del hospital. Van, asisten, al entierro de los cofrades, de los enfermos, de los demantes, pero claro, asistir al entierro es poco. Hay que asistirlos antes de que mueran. Por tanto, también asisten corporativamente al comulgar. Antiguamente, la comunión de los enfermos era cuando ya estaba muy mal el enfermo, el comulgar de impedidos, nos acordamos, y al viático de los mismos asisten cuando a punto de morirse y después de morirse por lo tanto la cofradía ejercía una importante obra de auxilio a los necesitados de todo orden y es realmente asombrosa la intensa y eficaz actividad desarrollada en tan diversos y difíciles campos de acción aquí tenemos una imagen es una litografía antigua del siglo xvi en madera en madera vemos a la Virgen María, Nuestra Señora, con los dos inocentes, y con el manto cubriendo toda la ciudad de Valencia. El Micalet, la Basílica, las torres, las murallas. El mar. Veremos los, los náufragos, el entierro de los náufragos. Muy importante. Y aquí. Un cercado, un cerrado. El cementerio y del carrizet. Que lo veremos también. Una imagen preciosa. Por supuesto, San Vicente, Timete de Unidad de Ilonorem, San Vicente el de la Roda, los santos valencianos, San Lorenzo. Una imagen preciosa. Muy, muy bonita. Y claro, fijaros que aquí aparecía un cercado. ¿Qué cercado es? El cementerio de Carreyset. ¿Y qué es esto? Bueno, el barranco de Carreyset, antiguamente llamado sec, el río seco, porque nunca lleva agua y cuando la lleva, y cuando la lleva mmm, es terrorífico, existía desde antiguo un lugar para situar las orcas de los condenados a muerte. Existe un documento del 25 de noviembre de 1368, es decir, 50 años antes del sermón del padre Jofre, por el Consejo de la Ciudad paga 55 libras y tanto a un señor obrer de las obras comunas en hacer cer eh, cercar y cerrar de tapias alrededor de las orcas del río seco del Cariset, donde se acostumbran a colgar a los cristianos condenados al último suplicio, a los cristianos. A los moros esa es otra cuestión. Bueno, ¿Eh? cristianos. 1368. Vale, José Martínez Aloy, un famoso autor valenciano, en su Geografía del Reino de Valencia dice que existió en lo antiguo un lugar de Caraiset cuyos vecinos pidieron en 1370 incorporarse a la particular contribución de Valencia para gozar de sus franquicias. Y obtuvieron la merced con el consentimiento del señor de aquel lugar. Claro, el Cariset está al final de Tabernes Blanques. Está muy lejos de Valencia. ¿Y cómo es que era Valencia? Porque pertenecía a la ciudad de Valencia. Porque pertenecía, por decisión de sus habitantes, a la particular contribución de Valencia. Es decir, las tierras que están alrededor de Valencia y sujetas a la dominación de la ciudad. Por eso era Valencia. Bien, el Consejo General de Valencia dispuso en el año 1400, cuatro años antes del sermón, el establecimiento de dos cementerios en el lugar de Cariset. Uno para los cadáveres de pobres de San. Desamparados. Aquí nos aparece por primera vez la palabra desamparados. Y otro para los justiciados había dos cementerios en Carriset uno para desamparados otro para justiciados antes de la creación de la cofradía esta es una imagen preciosa es del siglo XVI vemos a nuestra señora la Mare deu con el lirio con el la azucena Jesús el niño Jesús con la cruz los dos inocentes en el cielo. Pero el niño Jesús no está mirando a su madre. Está mirando abajo. Y la Virgen está mirando abajo. ¿Y qué hay abajo? Un cementerio con huesos descoyuntados, algún, algún, algún esqueleto completo. Aparece aquí algo que los de Almasera sabrán lo que es. A, a que lo recordéis los de Almasera. Y aquí hay, qué curioso, hay una construcción que tiene tres pilares y algo entre ellas. Ah, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? En la terminología de aquel momento se comprende el nombre de desamparados a aquellos que mueren fuera de su casa y familia. Cualquiera que haya sido el lugar y modo de su muerte. Un desamparado es aquel que no tiene un sitio donde caerse muerto. Es un desamparado. Un inocente, el que no tiene sentido común. El que es como un niño, que no, que no tiene dos dedos de frente. El desamparado, el que no tiene donde caerse muerto. Que no tiene nadie, ni que lo cuide, ni que lo pueda enterrar. Es un desamparado. Nos está apareciendo la palabra, ¿verdad? Bien. Por diversos motivos, la cofradía de Nuestra Señora de los Santos Inocentes Mártires tomó a su cargo esta obra de caridad. 21 un privilegio real del 6 de octubre de 1416. Estamos al principio de toda la historia, ¿eh? Y en 1447 construyó una ermita junto a los dos cementerios grilles un famoso autor valenciano, en su guía de Valencia de 1875, muchos años después, dice: frente a esta ermita y sin más separación que la del ancho del Camino Real, estamos en el camino de Sagunto, de Barcelona, que de las torres de Serrano pasan por Tabernes Blanques al Másera hacia Sagunto para después dirigirse por la, por la costa hacia Barcelona, hacia Barcelona, por el interior en Sagunto hacia Aragón, el Camino Real, y sin más separación que la del ancho del Camino Real, había construido un osario o cementerio. Era más osario que cementerio. Formado por cuatro paredes de ocho pies de elevación, su suelo tenía unas vertideras o desagües por lo bajo, y es de extrañar que las aguas del barranco, en cuyo margen se encuentra, respetasen este cercado en las grandes inundaciones, porque en aquel entonces llovía. Y cuando el río seco lleva agua, del centro de los aires se elevaban... ¿Qué forma tenía esa construcción que hemos visto en, 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 la, en el grabado? Triangular. Tres pilares de mampostería que formaban un triángulo, dando frente al camino, en el remate de cada uno las armas de Valencia, y sobre la corona una cruz, todo de hierro, a manera de las veletas de los campanarios, y de pilar a pilar había una viga, cada una de las cuales tenía tres grandes escarpias, ganchos, ganchos, y de ellas pendían los cuerpos de los ajusticiados, a quienes el rigor de la sentencia no concedía sepultura, de modo que podía haber hasta nueve ahorcados, condenados, ajusticiados. Eso era normal en toda Europa, ¿eh? No es propio de aquí, era normal. Lo que no es normal es lo que sigue ahora. El cementerio de los ajusticiados tiene una superficie de 326 metros cuadrados. Es un trapezoide irregular, de 23-40 metros en la fachada principal, 11, 19, 16 en las laterales. Y el centro de dicho recinto figura, desde 1985, algo muy moderno, una cruz sobre un pequeño montículo. Esta es la cruz de Almácera, la cruz de término que separaba Valencia de Almácera. Está justo en el borde del Carriset. A esta parte Valencia, a aquella parte Almácera. Es lo que figuraba en el grabado que hemos visto antes. Estas son las tapias del cementerio de los ajusticiados antes de la guerra civil. Hacia 1920. De un cementerio bueno, no, no era pequeño, ¿eh? cerrado totalmente, una tapia alta, la puerta cerrada, la cruz. Es una, es una fotografía histórica. Otra imagen, delante se cultivaba, el camino iba por aquí, muy delante, había cultivos, maíz, lo que fuera. Otra imagen, son antiguas. De los años 20, todas. Vale. Y esta era la antigua ermita de Carrisset. Vemos aquí la ermita, que ya no existe, la casa del ermitaño y el cementerio de los de San Parados. Las tres cositas juntas. La casa del ermitaño, la ermita antigua, la de 1446, y... El cementerio de los desamparados. Muy pequeñito, porque desamparados había muy pocos en realidad. Aquí todo el mundo tiene familia de alguien. Es raro que nadie tenga familia de nada. Bien. Otra imagen en la que vemos la cruz cubierta de almásera, ¿m? la ermita, la casa del ermitaño, el cementerio estaba aquí metidito un poquito detrás, el camino real para buscar el puente y la vía del tren. El eh, internet que iba. Sí, ¿Tranvía, tranvía. Era un tranvía, sí. Sí, un tranvía. Un pequeñito, un tranvía. Sí, sí, sí. Ahí, ahí iba. Por ahí iba. Y esta es la ermita nueva. Porque esto pero, tuvo que ser destruido porque este camino pasaba por la puerta. Y al hacer más grande el camino, tuvieron que. Tirarlo hacia el interior, porque si no, no se podía ampliar el camino porque estaba el, el tranvía y demás. Entonces, esto lo tuvieron que derribar todo en 1935, antes de la Guerra Civil. Construyeron la nueva ermita sobre el terreno. Aquí, todo esto estaba construido antes, de la ermita antigua y el cementerio de los desamparados, que estaba entre la ermita y este camino. Esto es la glorita que está delante del cementerio de los ajusticiados. Esto es una visión desde arriba, el camino real, el barranco del Carraysedo, río seco, aquí está la ermita de, de Almásera, la, la cruz de Almásera, la ermita, y aquí está, este, este cuadrángulo es el cementerio de los ajusticiados. Y dentro hay un jardín moderno que es una glorieta que da paso al cementerio. Es muy pequeñito y cuando pasamos por aquí pues no nos damos cuenta de lo que estamos viendo, pero es importante. Esto es la entrada a la, a la glorieta. Detrás, esa tapia blanca es el cementerio de los ajusticiados. La puerta de la glorieta. Dentro. Aquí había una estatua antigua, pero fue derribada, y esta tapia blanca es la del cementerio. Dentro actualmente no hay nada. Hay tierra y ya está. Otra imagen. Y por detrás. La exposición de ajusticiados duró hasta 1790, pero la prenda capital continuó hasta principios del siglo XIX, en que se siguió enterrando a la gente en este cementerio. Sus últimos... Eh, difuntos más famosos fueron el guerrillero santino José Romeu, el héroe Romeu, ajusticiado en 1812 en la Guerra de la Independencia, y el general Helio, capitán general de Valencia, que fue ajusticiado en el llano del Real, en, en la plaza del general Helio. Claro, era absolutista y cuando vinieron los liberales, pues se lo cargaron como él se había cargado a muchos liberales. Al final lo enterraron en la Catedral de Valencia. Primero fue al cementerio y después a la Catedral de Valencia. Y aquí tenemos la ejecución del general Herio. El Palacio Real de Valencia, que ya no existe. La, el Cruz, el general Herio y la madre de, Déu, de San Pará porque la, la cofradía seguía ejerciendo su función. La madre de los desamparados, los soldados y todo demás. Este es un grabado pequeñito de aquella época. De aquella época. Vale. La cofradía, junto con el ayuntamiento de tabernas Blanques, acordaron derruir en 1935 la antigua ermita, construyendo la nueva sobre el cementerio de, de, de los desamparados. Y los restos que allí habían los pasaron al de Ajusticiados. La actual ermita es de 1940 y es la que podemos ver cuando pasamos por la calle. No tiene nada que ver con la anterior. Una imagen de la Virgen y esta imagen preciosa con la famosa oración que todos conocemos: Mare del San Paraz, llamai en desampareu ni en la vida, ni en la mort, ni en lo tribunal de Dios. Claro, ¿por qué la cofradía tenía ese interés con los ajusticiados? Mucho interés tenía, ¿eh? Porque tenía amor y caridad. Nuestra madre, nuestra madre celestial, es la madre de todos los hombres, de todos sus hijos. Y para nuestra madre, todos sus hijos son buenos. ¿Alguna madre tiene un hijo malo? No. Para una madre todos sus hijos son buenos. Por tanto, para nuestra Madre Celestial todos sus hijos, aunque fueran criminales, también son buenos. Pero fijar a eso implica otra cosa importante. Si María protege, cuida a los criminales, a los ejecutados, es porque los ama. ¿Y por qué los cuida tanto? Porque la gente de aquel entonces tenía fe y esperanza en que aunque hubieran sido malos, la Virgen María se los iba a llevar. Tenían esperanza en la vida eterna, que María quiere dar a todos sus hijos, incluso a los criminales también. ¿Quién podía llevar sobre su cuerpo a la Virgen? Los cofrades, los enfermos, los dementes, los ahogados, como veremos, los desamparados y los... ¿Criminales? ¿Y los nobles? No. ¿Y la gente del pueblo? No. No. Solamente a los más necesitados del pueblo. Criminales, ahogados, desamparados, enfermos, dementes, a los últimos. Y los podía llevar porque aquella gente tenía muy claro el infinito amor de Nuestra Señora y la esperanza de la vida eterna, de que María nuestra Madre iba a dar el cielo eterno a aquellos sus hijos por intercesión ante su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué gran fe y qué gran esperanza tenían aquellos cofrades que se esforzaron tanto por hacer presente no solo el amor de nuestra Señora, sino también la esperanza en la vida eterna. Claro, no solamente a los ajusticiados, a los náufragos y a los desamparados. Aunque en el privilegio de fundación se habla solamente del sepelio de los ajusticiados, muy pronto intervino la Cofradía para atender también a los náufragos y a los desamparados, cuya sepultura estaba en la catedral. Recordemos que había dos, eh, dos pequeñas eh, capillitas en el exterior de la catedral: una en la plaza de la Seu. Otra en la calle de la Barchilla para entierro de náufragos y de desamparados pequeñitas. ¿Vale? Recordemos que los desamparados son aquellos que mueren fuera de su casa y familia, cualquiera que haya sido el lugar y el modo de su muerte. O bien eran víctimas de un naufragio, arrojados por las olas a la playa, o bien morían por desgracia, accidentes, desgracia, accidentes, dentro de la ciudad o en sus alrededores. Mucho antes de la fundación de la cofradía, los jurados atendían, los jurados del Ayuntamiento de Valencia, la ciudad, atendía a estos necesitados de sepultura. Pero ya el 12 de febrero de 1417, el cabido de la catedral, que había, se había comprometido a hacerlo, renuncia a los derechos que venía presidiendo por el sepelio de los náufragos en la sepultura. Sepultura. Había una capillita con un vaso donde se depositaban los restos en la calle de la Bachilla, entre la catedral y el palacio arzobispal. En atención a que la cofradía realizaba esta obra por pura caridad, sin cobrar, ¿Mm? sin cobrar. Muy bien. La reina Doña María en 1441 y 1444 confirma estos derechos de la cofradía para recoger a los náufragos y desamparados encontrados en la ciudad y arrabales hasta una legua más a redonda, en los alrededores de la ciudad. Y por un privilegio real, en 1444, se dispone oficialmente que a la cofradía dé sepultura a los cadáveres de los náufragos que el mar arrojase a sus playas. Pero los náufragos eran desamparados. Cuando a la cofradía le fue encomendado el entierro de los náufragos, también eso, asumió esa pequeña capilla de la catedral en la plaza del aseo. Dos capillitas, una en el aseo, otra en la barchilla. Una para náufragos, otra para desamparados. La de la barchilla desapareció pronto, pero la de la plaza del aseo no. Porque allí comenzó a ser venerada la imagen de Santa María de los Inocentes, pintada en una tabla con el niño Jesús en el brazo izquierdo y un lirio en la mano derecha, dos inocentes a sus pies... Desde el 4 de agosto de 1448 y 1489, el Cabido de la Catedral acordó ceder a la cofradía esa pequeña capilla exterior de la Plaza del Aseo. Es esta, que todos recordamos. Aquí por encima está el pasaje que comunica la catedral con la basílica. Enfrente de esta puerta prácticamente está la puerta principal de la basílica. Y es aquí antiguamente, pero mucho más pequeñita, donde estaba un pequeño vaso sepulcral para los restos de los desamparados. Aquí, en esta capillita, que la vemos, ahora es mucho mayor, pero entonces era muy pequeñita, que aquí estuvo la Virgen después, algunos años, hasta que se construyó su real basílica. Esto duró hasta 1900 en que el Ayuntamiento de Valencia municipalizó el servicio de recogida y enterramiento de cadáveres. Y ahí fue cuando la cofradía realizó de dejar este servicio. Pero claro, la cofradía no solamente enterraba a los muertos, también los acompañaba al lugar de su ejecución. Claro, ¿y por qué los acompañaba? Por algo muy importante. Uno de los primeros fines de la cofradía era acompañar a los reos condenados a muerte hasta el momento de la ejecu ejecución, procurando buscar confesor al penado. ¿Para qué? Para que se arrepintiera de sus pecados y así se pudiera salvar, claro, lo más importante. Dándole de comer o cenar en las horas previas al, ajusticiam al ajusticiamiento. Su última comida, su última cena, Creo que no se muriese con hambre, por lo menos. Or organizando una misa, importante, ¿eh? y acompañando al reo en procesión, no llevándolo, en procesión, con cirios encendidos y cantando letanías, hasta la horca o la hoguera. Porque lo que querían era salvar el alma del condenado. Si el cuerpo no lo podían salvar, por lo menos el alma sí. Y los sacerdotes de la cofradía tenían que lograr del penado, del condenado, el arrepentimiento, la confesión de sus pecados y que comulgara, para así asegurar su salvación eterna. Porque si había confesado y había comulgado, estaba en gracia de Dios. Y por lo tanto, aunque muriese, iba a subir al cielo, ¿eh? que era lo importante. Según lo ordenado en el privilegio fundacional, la cofradía prestaba su asistencia religiosa a los reyes condenados a muerte. Y se cuidaba del digno enterramiento de sus restos. En 1492, el capítulo general había tomado este acuerdo. Literalmente, para honor de Dios nuestro Señor y para la salvación de las almas de los sentenciados a muerte, la cofradía tendrá siempre a punto uno o dos muy esforzados sacerdotes, ya concertados y retribuidos. En fin, se les pagaba, no iban gratis. Para que apenas salga el sentenciado de la prisión, no dentro, sino fuera, en la calle, vayan a acompañarle a su lado para confortarle y animarle a bien morir. Y además para decirle, cuando sea levantado en la horca, que sea el último paso para la muerte, todos los artículos de la Santa Fe Católica y además el Credo in Deum, el Credo, el Credo y alguna buena ejaculatoria, y algunas buenas y señaladas palabras de la santísima pasión de Jesucristo y de otras devotas oraciones. Y todo se ha dicho al sentenciado con buen tono y devoción, a fin de lograr que aquel muera con verdadera contrición para que su alma sea salvada. ¿Qué es lo que importaba a los cofrades? ¿Qué es lo que importaba a aquella buena gente? Que el río se salvara. Si no podían salvar el cuerpo, sí, su alma. Y ponían todos los recursos que podían a fin de conseguirlo. La asistencia no era solamente espiritual, sino que atendía también al vestido y a los elementos de las últimas horas de los condenados. Este es un relieve de la puerta de bronce de la basílica. ¿Mm? Contemplamos el último día y vemos los. Sacerdotes, los religiosos, tres, que bendicen, sostienen, ayudan al que van a ejecutar, al que han puesto ya sobre la mula para llevarlo, con el capirote, signo de que es un condenado, y al que ya han pues ahorcado. Está en la puerta de la basílica, la puerta principal. ¿eh? Esto es de, de Vicente. Vale. Claro, lo llevan a, a ejecutar. Y después ejecutado continuaban su labor, muy importante, porque lo enterraban. Pero, 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 eh, lo ejecutaban en la, los ejecutaban en la Plaza del Mercado. La Plaza del Mercado, aquí en el centro de Valencia. Al principio los dejaban colgados allí. Pero claro, como eso olía muy mal enseguida y en la Plaza del Mercado, la gente ya no iba a comprar. Y claro, los mercaderes decían que eso no podía ser. Entonces, el ayuntamiento, eh, la ciudad compró los terrenos en el carriset y levantó allí las orcas. 1.400, recordemos. ¿Vale? Pues, ¿qué hacía la cofradía? Recogía a los muertos. Por eso, eh, la cofradía esperaba en orden de procesión para trasladar al difunto en el yid para portar los cosos. En la cama, en la camilla, para llevar los cuerpos. Al, el cadáver al campo vallado del carriset. Donde era dejado la aire libre, en lo alto de una horca, recordemos que había nueve horcas, tres palos y tres ganchos en cada palo, nueve horcas, porque se tenía prohibido enterrar a aquellos que hubiesen muerto en la hoguera, decapitados o ahorcados por criminales. Era la ley civil. Estaba prohibido enterrarlos, por lo tanto los llevaban a que allí en el carriset, pues se los cubrieran los bichos. a los bichos y los que no son bichos. Los cadáveres de los sentenciados eran llevados cubiertos con telas o mantos, donde aparecía bordada la imagen de la Virgen en cumplimiento de lo establecido por el rey Alfonso el Magnánimo. Es decir, una vez ejecutado y muerto, la Virgen protegía al difunto en la certeza de que en el cielo ella habría abrogado. Ante su Hijo Jesucristo en el juicio, por aquel ejecutado, por aquel criminal. ¿Cuánto amor, cuánta esperanza, cuánta fe tenían aquellos cofrades en que Nuestra Señora, la Mare del Sinocens, iba a proteger, cuidar a los criminales hasta el final? ¿Cuánta fe había? ¿Cuánta fe? Y aquí tenemos otro relieve de la puerta de bronce de la basílica en la que vemos a los religiosos, la cruz y un muerto y la Virgen. A ver, este no era un criminal, este era o un cofrade o un difunto. Claro, los criminales iban cubiertos con una tela y la imagen. Este va con la imagen. Es un cofrade, un enfermo. O un, o un demente, pero no es un criminal. ¿Por qué? Porque lo iban a enterrar. Pero bueno, si cambiamos la imagen de la Virgen por una tela con su imagen, es la de los criminales. Vale. Los restos y despojos de aquellos cadáveres permanecían allí todo el tiempo, hasta la fiesta de San Matías. ¿Mm? Antiguamente, que igual las noches con los días. El 24 de febrero, no el 10 de mayo. ¿eh? Es la ficha antigua, antigua, eh? La antigua, antes del cambio del calendario, cuando eran recogidos y enterrados por la cofradía. Y en la capilla de Carriset existía la antigua capilla, una lápida que recordaba estos hechos. Capilla de Carriset erigida en el año 1414, bueno, un poco más tarde. Por la Real Cofradía de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires de Desamparados para consagrar con la religión y con la caridad los cementerios de desamparados y ajusticiados establecidos con el Consejo General de Valencia en el año 1400. Para memoria, 1867. La fiesta dedicada al apóstol San Matías, recordemos, ¿eh? cuando hizo el padre Robella su sermón? San Matías tuvo especial solemnidad desde los mismos comienzos del hospital de los inocentes y con el correr de los años el día de San Matías señaló con su solemne rito exequial el cenit lo mayor de la obra amparadora de la cofradía un día muy importante aquel día se obtuvo de la autoridad civil la oportuna licencia para traer a la capital y dar sepultura en el cementerio del hospital es decir, el ejecutado era ejecutado en la Plaza del Mercado. Llevaban a la, Car a la Allí lo descomponían. El de San Matías lo recogían. Lo volvían a Valencia y lo enterraban en el cementerio del hospital. Cementerio del hospital. ¿Eh? Los restos de los ajusticiados que están expuestos en las horcas de cariset. Recordemos, el hospital es el hospital de Nuestra Señora. Es su hospital. Nunca lo olvidemos. ¿eh? El hospital de la Virgen. La víspera por la tarde iba una representación de la cofradía al barranco de Cariset, donde pedían de las orcas los restos mortales de los ajusticiados para retirar los restos y trasladarlos a su sepultura definitiva. Dice en el texto antiguo: la loable confraría de la Virgen María de los Inocentes, absolente proceso, portara la osa de sentencias de Cariset, la, la loable cofradía de la Virgen María de los Inocentes. En solemne procesión llevaba los huesos de los sentenciados de Carrisset en el día del glorioso apóstol San Matías. Y en la dicha iglesia de los inocentes se hará solemne oficio, misa y sermón. Sermón solamente se hacía en los días de fiesta. Este es un día de fiesta. Se hacía por la mañana misa solemne cantada en la capilla de la cofradía. Y por la tarde el clero del hospital, con cruz alzada, se dirigía a Carrisset donde recogían los restos de los pertinentes responsos y los trasladaban a Valencia. El cortejo fúnebre, sabemos dónde está, en la ermita del Carriset, ¿eh? en Tabernes, en el, en el río Seco, en el barranco, hacia Almácera. Allí iban andando y el primer lugar por donde pasaban era el monasterio de San Miguel de los Reyes. Pues ahí salían los monjes a rezar los responsos. Después pasaban por el convento de San Antonio, el convento de San Julián, el hospital de Enclapers. Está todo en el camino de, de Sagunto. Y pasaban por la puerta del convento de Santa Mónica, la plaza de Santa Mónica, donde se realizaban sendos responsos. Es decir, los monjes salían a pedir a Dios por la eterna salvación de los condenados. Salían los monjes en solemne rito, en procesión litúrgica. Estamos hablando de algo muy importante ¿eh? en la Valencia de aquella época. Y al entrar en la comitiva en la ciudad, por las Torres de Serranos, en la Plaza de Serranos, la Plaza de los Fueros actualmente, aguardaban todos los cleros parroquiales con cruz alzada y las ondas religiosas. Todo el clero de Valencia... Estaba esperándolos en dentro de las murallas, en las puertas de Serrano, a los criminales, para acompañarlos al lugar de su entierro. Qué historia de amor más impresionante. El 14 de febrero de 1537 en la Plaza de Serranos se instaló una lápida de mármol blanco en que se grabó la cruz con los dos Santos Inocentes sobre un cadáver tendido, tumbado, y la inscripción. Eh, se, edificó, eh, se edificó este lugar en honor de la Virgen María de los Amparados y de, los, y de la y piísima, eh, piadosísima Madre de los Inocentes, el Señor que hizo Cristóbal Cristo no sé qué, en cuya posición puso esta lápida con el signo del Redentor Nuestro Señor en el 14 de febrero del año 1000 537. Y era delante de esta casa, en la Plaza de los Fueros, donde la imagen original de la Virgen de los Amparados, acompañada de los cleros parroquiales y religiosos, esperaba la llegada de la comitiva fúnebre, que traía los restos de los ajusticiados de Carrisset, y en un rico altar levantado al efecto, esperaba la imagen de la Virgen. Si solamente iba un difunto, un muerto, un muerto, entonces, se cubría con paños funerarios, una fina toalla de lino y la imagen se ponía encima. Si eran varios, no, se llevaba parte, Pero si podía estar todo en una sola camilla, la imagen se ponía encima de, la, bueno, de los restos. De los restos. Y cuya cabeza descansaba en de almohadones, guarnecidos con bordados de oro, bordos de pasamanería, o sea, bien puesto, Les que quedaba bonico. Eh, claro, había un problema aquí. Que si el difunto llevaba pocos días colgado, pues estaba un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco putrefacto. ¿Cómo olería? Y si olería muy mal, los bichos irían. ¿Qué hacían para espantar a los bichos? No, 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 no. Crearon dos abanicos grandes, gigantes de plumas de avestruz, ¿eh? de plumas de, de, de pavo real, de pavo real, y así los aventaban para tirar moscas, moscardones y, y todo lo demás. Continuaba por la plaza del mercado donde los habían ejecutado para ir hacia el hospital de los inocentes, donde en, y allí en su iglesia pasaban por la iglesia. Y los enterraban en su cementerio. Esta es una imagen muy bonita, es actual, no hace mucho, de la Basílica de la Virgen, en la que vemos el difunto, los restos, llevados en la camilla, la imagen que está sobre el difunto, con los dos inocentes, coronada, los abanicos gigantes de plumas para espantar a los bichos. Los, eh, los religiosos, las, las, las puertas de serranos, las iglesias, el escudo de la ciudad, en una procesión que llevaba a los difuntos, bueno, los restos de los difuntos a ser enterrados en el hospital de los inocentes. A lo largo de los años pudo celebrarse en otras fechas, no necesariamente el día de San Matías. Y, al, y a veces, en lugar del cementerio del hospital, iban al cementerio de San Juan, que estaba un poco más cerca. Pero normalmente San Matías y el hospital. Una severa y dispar cometiva acompañaba los restos de aquellos a que la justicia humana condenó. Pero fueron acogidos misericordiosamente por la Madre de los Amparados. Esta es una piedra que está en la fachada de la Basílica de Nuestra Señora de los Amparados. Es de 1560, es muy antigua. Vemos a la Virgen con la azucena, Jesús con la cruz, los dos inocentes con las velas y el difunto atado con un saco. Y la Virgen va sobre una peana. ¿Nos recordamos la peana de la Virgen de la, de la última vez? Aquí tenemos la peana de la Virgen, porque ella estaba de pie para ser puesta después sobre el difunto. 1560. Está en la fachada de la Virgen. Dice un, eh, un texto de aquella época: brillaban las pértigas de los prohombres de la cofradía, los, los palos. ¿eh? Si veis as las procesiones del corpus de la Virgen, veréis como van dos, 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 eh, dos señores con unos palos, unas pérdigas delante. El perrero y el no sé de la seu. Estos. Con gran, ardían grandes cirios con la cruz en verde, emblema de la corporación. Y junto a los cofrades e a máis nobles damas y a las versas de María, que veremos lo enseguida lo que son, con sus pelos blancos, dividamente separadas, Algunas infelices pupilas de la mancedía, les fembres del Partit, que veremos lo que son, totalmente envueltas en velos negros. Tenemos aquí tres obras de misericordia. El entierro de los ajusticiados, les verches de María y les dones del Partit. Veremos que son estas últimas enseguida. Rafael Blasco, en su libro La Virgen de los Desamparados, de 1867, narra esta procesión. Existía en la época una piadosa costumbre que continuó hasta que a principios del siglo pasado, (18) cayó en desuso. Todos los años del día de San Matías se celebraba una solemne procesión fúnebre que guardaba el siguiente ceremonial. A la hora señalada, la cofradía de la Virgen y el clero del hospital se trasladaban a la ermita de Carrisset habiendo precedido la diligencia de fijar carteles por todas las parroquias, avisando la función y convocando a éstas para la tarde del día de San Matías, como también a las religiones, los religiosos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y el Carmen, esperando todos en la plaza de Serranos, donde se formaba la procesión. Por la mañana se cantaban en la capilla cuantas misas se podían, cantaban misas cantadas. Todas a ser posibles, para que todas tuvieran efectos por las almas de los difuntos. Y se recogían del, bozo, del pozo o vaso sepulcral todos los huesos que se desprendían de los cadáveres pendientes de las órdenes. El espectáculo debía de ser... Que se colocaban en unas cajas y se depositaban en la capilla, en la capilla, durante los oficios divinos. Después de comer... La cofradía y cuantos pobres se presentaban, comida para todo el mundo, para los cofrades y para los pobres. Y todos los pobres que quisieran podían ir a comer, gratis, gratis. Que solían pasar de ciento, cubiertas con un paño con las armas de la cofradía, sobre unas mulas, se dirigía la comitiva a pie con luces a la capital. Al llegar a San Miguel de los Reyes, salía al pórtico de la comunidad y cantaba un responso siguiendo luego su marcha al fúnebre cortejo. En la plaza de Serrano se esperaban los cleros, las cuatro comunidades arriba mencionadas, y reunidos todos daba con principio la carrera establecida, cerrando la marcha a la imagen de Nuestra Señora de los Amparos. Era una profesión, ¿eh? Una verdadera procesión con la imagen. La carrera era la misma que hacían los restos al ser conducidos al patíbulo y terminaban en el Hospital General donde salían a recibir el acompañamiento, los diez administradores y parte de la nobleza. Concluía la función con un sermón que se predicaba en la iglesia del hospital, a que seguían los acostumbrados responsos y al otro día se celebraba un solemne aniversario. Señor, ¿Sí si es importante todo esto, si ¿Sí es importante, que el Papa Clemente VIII en 1602 concede indulgencias especiales a todos aquellos que participen. En esta procesión exequial. Fue algo importantísimo en la ciudad de Valencia y casi único en el mundo. Casi único en el mundo. Cómo se unía el amor a los pobres, a los desgraciados, la fe en nuestra Señora y la esperanza en la vida eterna. Porque tenían cierto los cofrades que haciendo todo esto se aseguraba la vida eterna para los ajusticiados. Para los criminales. Fijaros cuánta fe tenían, cuánta esperanza tenían. Cuando más tarde se suprimió este traslado, la cofradía emuló a los ajusticiados el mismo cementerio de Claro, después en la época barroca, la gente decía: no, no, que los muertos se entierren allí mismo. Bueno, se suprimió la procesión y, y así quedó hasta principios del pasado siglo XX. En 1631, el arzobispo de Valencia, Isidoro Aliaga, aprobó un sínodo diocesano por el que prohibió al clero que asistiese a los funerales en los que eran colocados sobre los féretros imágenes sagradas, por ser esta usanza indigna de la veneración debida a las mismas, decía ese arzobispo. Bueno, eso era todo lo contrario de lo que hasta el momento se había hecho y lo que había autorizado el rey. Claro, porque la cofradía había hecho esto, hecho esto desde 1416 por privilegio concedido por el rey Alfonso V de Aragón. Claro, en obediencia al arzobispo Aliaga, ¿qué hicieron? Pues si no podemos llevar a la Virgen sobre el muerto, los lleva, la llevamos sobre unas andas, que llevada a hombros bajo un dosel recamado durante los entierros, pero no, ya no colocada. Sobre el féretro. Iba en una, en una camilla, en unas andas, tumbada y con un dosel. Pero ya no sobre los difuntos. Por decreto del Aliaga en 1636. Claro. ¿Y dónde los enterraban? En el caricia no, en el hospital. claro El cementerio del hospital de Inocentes se sitúa a escasos 10 metros del muro trasero. De la ermita de Santa Lucía, todos conocemos la ermita de Santa Lucía, la parte trasera, 10 metros, o sea, de aquí un poco más a la puerta, ahí mismo los enterraban, en fosas simples, excavadas en el suelo natural. Y cuando a principios del siglo XVI el Hospital de los Inocentes se transformó en el Hospital General, allí construyeron la iglesia del nuevo Hospital General y trasladaron el cementerio un poquito más allá. Este es el plano del padre Tosca, de, dibujado en 1704. Vemos las murallas de la ciudad, la puerta que daba al campo. Todo esto es el hospital. Esta es la calle del hospital. Este edificio de Cruz es la actual Biblioteca Municipal de Valencia. Que todos conocemos. La ermita de Santa Lucía. Esta es la iglesia del hospital. Aquí estaba el Capitulet. ¿Vale? Aquí, el, donde, está ahora, donde estuvo la iglesia del hospital, segunda, estaba el cementerio primero. ¿Veis la cruz? Una crucecita. ¿Veis? Vale. Y después, cuando construyeron esta iglesia, lo llevaron aquí. A este jardincito, que no era un jardín, era un cementerio, entre estos dos brazos del hospital, con un vallado y una puerta. Se entraba por la, por la calle del hospital, al patio, enfrente estaba la iglesia, detrás el capitulet, enfrente, esta puerta daba a los baños públicos, para que la gente se pudiera bañar, a los locos y al cementerio. Aquí se iba a las naves del hospital. Aquí, en este jardín, estuvo el segundo cementerio. Vemos la, las murallas de la ciudad, el convento de San Agustín, la iglesia de San Agustín, queda del convento, el convento del Pilar, en la plaza del Pilar, la calle del hospital, esta calle la biblioteca valenciana, la biblioteca de Valencia, que es el antiguo hospital Santa Lucía, aquí estuvo el primer cementerio y después en esta zona el segundo cementerio. Ahí mismo. O sea, que los enterraban en muy buen sitio, dicho sea de paso. No en ningún sitio lejano, en ningún campo. No, no. Ahí ahí, bien sitio, buen sitio. Lo vemos más cerquita el portal de Torrent la iglesia, la calle del Hospital, Santa Lucía. Aquí detrás, ahí mismo, estuvo el primer cementerio. Cuando construyeron la iglesia, esta es la capilla de la Virgen, la primitiva capilla de la Virgen, dentro de la iglesia del Hospital de los Inocentes, del Hospital General. El capitulé estaba ahí delante. Aquí, este jardín, era el cementerio, desde principios del siglo XVI hasta el siglo XIX. Aquí. Muy bien. El cementerio del Hospital General se situaba, el segundo cementerio, en el ángulo noroeste de la antigua cuadra de Febres, la actual biblioteca municipal, donde se daba sepultura a los enfermos sin recursos. Si un enfermo tenía familia, se lo llevaba a donde quisiera, se lo llevaba. Los pobres se quedaban allí. A los enfermos sin recursos, a los desamparados. Y todos eran enterrados en ataúdes, en cajas de madera, ¿eh? en fosas simples sobre la tierra del suelo subyacente. Bueno, como como todos todo, todo los vecinos, nada nuevo. Otra imagen, la, la, la calle del hospital, las murallas, Santa Lucía, Primitivo, y este jardincito es el cementerio. Fijaros qué interés tenían aquellas gentes. En asegurar la vida eterna. Un criminal podía haber sido muy malo, podía haber sido condenado ejecutado por los hombres, pero al final descansaba en tierra sagrada. Se le hacían solemnes funerales y exequias. Acudía a todo el clero religioso de Valencia a acompañarlo. Y la Virgen con ellos y sobre ellos amparándolos. ¿Qué mayor fe y devoción de Nuestra Señora? que este signo de amor infinito sobre aquellos pobres desgraciados. El cementerio eh, queda amortizado a finales del 18, principios del 19. Claro, por eso la imagen de la Virgen María que tenemos, eh, que fue creada su devoción en 1416, que se crea el, el, el rey Alfonso el Magnánimo, autoriza la creación de una imagen, llevamos ya cinco años de historia, para la cofradía y el hospital, esta imagen preciosa, esta imagen preciosa, esta es, esto es un grabado antiguo, en la que vemos cómo era la imagen original. Los inocentes, la peana y el ganchito para cogerla desde abajo. Y esta otra imagen que ya vimos otros, otras veces, en que volvemos a ver la imagen, los inocentes, la peana, los pies de la imagen y el asa para cogerla. Está de pie, vemos muy bien el asa para llevarla de un sitio a otro, era una imagen transportable fácilmente, no hay que cogerla del bulto, se cogía del asa, porque no pesaba nada. Y esta es la imagen que ya conocemos. Preciosa y sin los ornamentos barrocos, una imagen precisísima de lado y tumbada. Recordemos, recordemos que toda esta que originalmente es totalmente plana, esto que sobresale fue añadido después para que hiciera bonito cuando estuviera de pie. Pero originalmente es totalmente plana. Aquí faltan los dos inocentes. Y aquí se ponía el almohadón debajo de la cabeza de la Virgen para que la Virgen pudiera ver a los que acompañaban en la profesión. Y los que acompañaban en la profesión pudieran ver el rostro de la Virgen de María. Un rostro precioso, por cierto. Qué rostro más bonito, más hermoso, el de Nuestra Señora. Una maravilla de imagen, ¿eh? Da muchísima devoción. Y el niño Jesús, que este es muy posterior. Hombre, los niños siempre están gordicos. Una imagen precisísima de Nuestra Señora. Y aquí la imagen completa, tal como la tenemos ahora, sin los vestidos y sin la corona. Una imagen maravillosa. Y vestida. Tal como la podemos contemplar hoy tal como salió hace cuatro días en la procesión general con la Virgen original, en la que vemos la corona de la coronación. Bien, claro, eh, los cofrades se encargaban no solamente de, de acompañar y enterrar a los, a los ejecutados, sino también de cuidar a los encarcelados. En la época foral en que se desarrolló la cofradía, se atendía al cuidado, sanidad, manutención y vestido de los encarcelados, bajo la inspección directa de los jurados, no sea que liberasen a alguien que no debían hacer. La seguridad, ante todo. ¿Por qué? Porque la cofradía se consideraba como una de las más prestigiosas corporaciones religiosos sociales de Valencia, las más prestigiosas. El Consejo de la Ciudad, en 1479, Otorgó a los clavarios y mayorales la administración del ACAPTE, el fondo de caridad para los presos de la preso comuna, no de las presiones militares ni de la Inquisición, sino la presión de los delincuentes normales y corrientes, prisión común. Esto duró poco, porque después debió pasar otra vez a, a la administración de la ciudad. Pero, con todo, la piedad hacia los encarcelados se manifestará de modo permanente a través de los siglos y apenas se podrá citar una fiesta solemne de la Virgen en que no aparezca un reparto extraordinario de comidas en las cárceles. Siempre que había fiesta de la Virgen, los presos comían extraordinariamente bien. Siempre a cargo de la cofradía. Con lo cual, ese amor, esa caridad, ese cuidado para los últimos de la sociedad estaba muy... Una estampa antigua de la Virgen, en la que vemos a Nuestra Señora con los inocentes, Jesús, San Vicente y el ángel mostrando a la Señora en el cielo y al fondo la ciudad de Valencia. ¿Las fembres del Partit? ¿Y qué son las fembres del Partit? Pues, pues, pues las meretrices, las hijas del mundo. Esas pobres desgraciadas, pues que tienen que vender sus cuerpos pues, para ganarse la vida. En 1422, al principio de todo, ¿eh? se extiende la acción benéfica de la cofradía a las del partido, considerándolas como cofradesas a efecto de asistir a su entierro. Ojo. Y actuando en favor de su conversión y rehabilitación. Conversión, que se conviertan y rehabiliten, que dejen ese oficio, y que se pasen la vida normal, ordinaria. Y si se mueren, que sean asistidas como cofradesas, igual que las cofrades, para cuya sepultura otorgó piadosamente derechos de análogos la reina María de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo, que gobernó la corona de Aragón cuando su esposo estaba en Nápoles. Sabéis que Aragón llevaba nápoles no, sí, y Sicilia. En 1443, el capítulo general acuerda recoger fondos con las que atender a dichas mujeres cuando estaban enfermas y en trance de muerte en la ciudad. Y en 1462, se extiende la acción benéfica de la cofradía en favor de las mujeres que vivían fuera de la Pobla. La Pobla, el barro chino, para que nos entendamos. El lugar, las calles donde estaban recogidas, donde vivían las mujeres de, de, de la calle. Claro, porque había muchas en los hostales, en los lupanares del Valle de las Moreras. El Gaseo de las Moreras. Claro, estaba fuera de las murallas de la ciudad. Ahí también llegó. ¿Y cómo se hacía esto? Como lo que más importaba era la conversión de estas nuevas y difíciles acogidas, claro, se desarrolló una audaz gestión con los hostaleros con los, los que las explotaban. O propietarios de las casas donde habitualmente moraban y se consiguió regular los ingresos para poder sostener un hospital, no el de, una, una casa aparte, para guardarlas a ellas, ¿eh? aparte. A cargo de ejemplares cofradesas, de mujeres que daban su vida por amor a las mujeres del mundo y así atender gratuitamente la enfermedad y su pobreza. Prepararlas a recibir los santos sacramentos y ayudar a la regeneración de sus vidas. ¿Qué acción más hermosa por las mujeres de la calle, por las mujeres del mundo? Preocuparse de salvar sus almas, de que se conviertan, de que se rehabiliten, de que dejen esa vida. Y si se mueren, enterrarlas como una de nosotros. Qué gran y maravillosa vida. Tenemos una estampa antigua de la Virgen. Con los santos valencianos, rodeando a Nuestra Señora. Y las berches de María. ¿Y son las berches de María? Pues las hijas de María. ¿A que los valencianos suena mucho esta expresión? Claro que sí. En 1536, la cofradía instituyó una nueva obra caritativa en favor de las doncellas huérfanas, las chicas que no tenían parentela en aquel entonces una mujer para casarse tenía que llevar una dote al matrimonio si no había dote ningún chico se quería casar con ella por tanto se iban a quedar para siempre solteras si eran huérfanas no podían llevar dote pues se creó una fundación para darles dote y que se pudieran casar claro eran las berches de maría las vírgenes de maría porque eran vírgenes porque no se habían casado todavía. Lógico. Obra acogida muy favorablemente por la ciudad, dedicada a ayudar y dotar para el matrimonio a las jóvenes huérfanas sin recursos económicos. Para su mejor organización, la cofradía hizo unos capítulos que fueron aprobados por el emperador Carlos V y su madre, la reina Doña Juana, en 1537. En 1536 se les ocurre la idea, en 1537 ya está aprobada. Las huérfanas habían de ser nacidas en Valencia o sus alrededores. Y si eran hijas de cofrades, podían ser también naturales de algún pueblo de la particular contribución de la ciudad. Esto lo hemos visto antes. Carreisset era un pueblo de la particular contribución de la ciudad. No era la ciudad misma, eran los alrededores que estaban sometidos. A la ciudad. Mayores de 15 años, claro, para que se pudieran casar, no niñas, y otras condiciones. Y el domingo siguiente a la Natividad de la Virgen, recibía cada huérfana su dote, en un principio 30 libras valencianas, lo cual no está nada mal. ¡Ojo! En la Catedral de Valencia, cubriéndose con un manto blanco, porque eran vírgenes, que les ocultaba también la cara para que no fueran conocidas. Claro, y para que ninguna de ellas sea afrontada, que no te, te sufran vergüenza, no tienen por qué, pues irán tapados. Y así el pueblo se ha movido para mayor devoción y caridad, para que el pueblo dé más dinero. Ojo, tapadas con un velo blanco, para que nadie les pueda avergonzar, decir que es una pobre. No, no. la caridad se hace discreta. Nadie se va a enterar quién es esa huérfana que estamos ayudando y protegiendo. Acompañadas de una señora noble. San Juan de Rivera, gran, gran patriarca valenciano, eh, siempre estimó esta acción muy, muy bien. Y en 1580 llegó, llegaron a ser 50 huérfanas pobres, de las cuales él pagó de su dinero, de su bolsillo, 40 dotes, él solo de su bolsillo. Eh, tenemos un cuadro antiguo de Vicente Requena en la que aparece esta representación. Eh, las doncellas eh, van con la cara descubierta y va, en realidad iban tapadas, esto es por motivos estéticos. Vemos a la Virgen, eh, el patriarca y los nobles arrodillados todos ante la Virgen, Jesús y la cruz. La Virgen de los... Desamparados. Una imagen muy bonita de aquella época. Por lo tanto, y vemos ya muchas acciones, ¿eh? fijaros: cuidar a los presos, confortarlos e intentar que se salven antes de ser ajusticiados, llevarlos a donde se iban a colgar, volverlos a la ciudad en procesión, asegurarse misas, responsos, enterrarlos en lugar sagrado para asegurarse su vida eterna, la esperanza, con tanto amor y caridad, con las doncellas pobres, con las, con las fembres del partido, las mujeres de la calle. ¿Y qué más? Por pues más. La cofradía desarrolló en esta época otras obras de caridad, subvenciones especiales a los propios empleados, socorro a los enfermos. No olvidemos que también cuidaban al hospital, ¿eh? que es la obra principal y primera de la cofradía. Socorros mensuales a los necesitados, especialmente si eran cofrades, pero no solo a los cofrades. Préstamos sin interés, desde 1447, sin interés, ¿eh? los banqueros, a tocateja, ellos gratis. Por cierto, la caja de ahorros y Monte de Piedad de Valencia... Surgió de la cofradía en el siglo XIX. Ojo, ¿eh? que ahora no tiene nada que ver, pero bueno, surge de todo esto, toda esta historia surge ello. La concesión de dotes a las doncellas huérfanas, los expósitos, en los auxilios a los expósitos, eran cuidados en el hospital general, pero también tenían que ser cuidados cuando salían del hospital. La cofradía se cuidaba de cuidar a los expósitos. Y la redención de cautivos en tierras de infieles. Esto nos acordamos de que era, ¿verdad? Porque el padre Jofre era mercenario y se dedicaba a la redención de infieles en las tierras lejanas. Ellos también colaboraban, colaboraban con dinero para la redención de cautivos en las tierras de infieles, recordando el origen de toda la historia. Y claro, en ese amor por el pueblo, en esa procesión que hacían el funeral con, en que llevaban a la Virgen con los difuntos, claro, el pueblo quería algo más, digo yo, claro, quería la imagen en procesión. Por eso el rey Felipe II, Felipe II, en 1640 ordena que la imagen de la Virgen sea sacada en procesión. Comienzan las procesiones generales de la Virgen. En 1640, por orden del rey Felipe II, a petición del pueblo santo valenciano. En impetración del auxilio divino, para pedir el auxilio de Dios por las diversas naciones, necesidades de la nación. Era la primera vez que la imagen salía en procesión general por la ciudad. 1640. A partir de este momento, la imagen será sacada en procesión. Con motivos derogativas, necesidades, guerra, sequía, epidemias, etcétera, etcétera. Y en 1684, el Consejo de la Ciudad instituyó, por acuerdo del 2 de marzo, que todos los años, el segundo domingo de mayo por la tarde, de acuerdo con el cabildo de la catedral, se celebrase procesión general con la imagen de la. Esta es la procesión de la Madre de Dios. Oficial desde 1684, en la tarde del segundo domingo de mayo. Que la fiesta ya se celebraba el segundo domingo de mayo desde el siglo XV. Desde el final del siglo XV ya el segundo domingo de mayo. Y la procesión desde 1684. Y este es el documento original que lo ordena. Que le contiene la orden del Ayuntamiento de hacer la procesión general en 1684. Proposición de la procesión en honor de la Madre de Dios de los Amparados. Por cuanto, por parte de algunas personas virtuosas, se ha presentado a sus señorías que parecía mucho de la obligación de esta ilustre ciudad festejar con todas las demostraciones de alegría que se pudieran a la gloriosa Virgen María de los Desamparados, honra y patrocinio de esta ilustre ciudad, y al glorioso San Vicente Mártir, patrón de aquella, y que parecía a sus señorías que podían ponerse de acuerdo en ilustre capítulo, que se podía festejar a la Santísima Virgen de los Desamparados haciendo cada, un año, cada año, en el día en que la Iglesia de esta ciudad celebra su fiesta, en que la Iglesia de esta ciudad celebra su fiesta, una solemne y general procesión. Portando en aquella, en unas andas a Nuestra Señora, y asistiendo los cleros, religiones, los religiosos, los oficios, con sus banderas y estandartes, gigantes y enanos, y que se toquen al vuelo las campanas del Micalet, la víspera y el día de Nuestra Señora. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Pues esto, ¿eh? 1684. Y por cuanto al Padre San Vicente Martí ya se le hace procesión general. Y que solo parecía que se le podría añadir a su fiesta el pueblo de las campanas del dicho Micael la víspera y el día de San Vicente, por eso se propone deliberar. Deliberación. En lo dicho, el insigne Consejo General, oída y entendida dicha proposición, por aclamación, por unanimidad, provee, delibera y determina que tomen el presente acuerdo al ilustre capítulo y se haga todo lo que se ha dicho anteriormente. Aquí tenemos el inicio de la procesión General de la Virgen en la tarde del segundo domingo de mayo. ¿Sí? El 7 de mayo de 1701, el arzobispo de Valencia, Antonio Fox de Cardona, a instancias del cabildo de la Catedral, ordena que la imagen original e histórica de la Virgen, considerando la delicada materia de que se haya fabricada, que tantas veces había salido ya de su capilla para distintos acontecimientos, no fuera sacada más. No sea que se estropeara. Ver, ¿Qué vamos a hacer? Claro, había solución. ¿Qué solución es? Si no, pues sale la original, sale la. Hagamos una peregrina. Encargaron al escultor alemán Conrado Rudolf, el que hizo la puerta barroca de la catedral, la puerta de los hierros de la catedral, que en ese momento la estaba haciendo, que hiciera una copia de la Virgen, para cuando tuviera que profesionar. Se gastaron 2.500 libras valencianas, una barbaridad. Pero Con Rufford, que era muy, buena, muy buen eh, escultor, no se atrevió a hacer la cara.? ¿no? Y le hizo un artista de Albvoácer en la provincia de Castellón, Bartolomé Sales, que resultó bellísima. Por desgracia, esta imagen, la llamada del Cabildo, que se guardaba en la sacristía del camerín de su real basílica fue destruida el 21 de julio de 1936 en el incendio de la catedral presidió todas las fiestas, todas las procesiones de la tarde del segundo domingo de mayo hasta en mayo de 1936 claro, como se destruyó pasada la guerra en 1945 se convendó a Carmelo Vicente, el padre, otra imagen peregrina. Y más tarde, en 1966, su hijo, Octavio Vicente, la otra imagen peregrina. Que son las dos peregrinas que tenemos. Las dos peregrinas son del padre y del hijo. Porque la Virgen, la antigua, había sido destruida, la, la primera peregrina había sido destruida el incendio de la catedral en el año 36. Claro, tanto amor de nuestra, por Nuestra Señora, el pueblo valenciano quería algo más, quería que fuera patrona de Valencia. Es tal el afecto de piedad que los fieles de la ciudad de Valencia profesan a la Virgen María bajo el título de Nuestra Señora de los Santos Inocentes, Mártires y Desamparados, que han querido elegirla por su patrona principal para con Dios. Y al efecto, el municipio de dicha ciudad, en nombre de todo el pueblo, acudió el excelentísimo y reverendísimo señor cardenal antonio monestillo y Viso, arzobispo de valencia para que interponiendo su recomendación alcanzase de nuestro santísimo señor león papa xiii la ratificación de aquella elección y accediendo de buen grado a estos deseos dicho eminentísimo señor se dignará declarar y establecer por patrona principal de valencia a la virgen santísima bajo el expresado título y su santidad accedió benignamente a la súplica y concedió que en adelante pueda celebrarse como de patrona de la ciudad de Valencia la fiesta de la misma Bienaventurada Virgen María, bajo el emocionado título, con todos los honores y privilegios que de derecho corresponden a los celestiales patronos de los lugares. 21 de abril de 1885. Y esto lo concedió el Papa porque el pueblo valenciano así lo pidió. Recordemos que la patrona antigua de Valencia era la Virgen. De Gracia, la Virgen de Gracia. El pueblo valenciano la cambió por culto y memorial por la Virgen de los Inocentes y Desamparados. Claro, hemos recorrido la historia antigua, pasada, tuvo muchos más frutos. Los vamos a ver muy brevemente porque ya es historia que tenemos más presente. Uno de los grandes frutos de Nuestra Señora. Son las hermanitas de los ancianos desamparados, ¿eh? cuya casa madre y generalicia está en el antiguo convento de Santa Mónica, por donde pasaban las, los, eh, los, los difuntos ejecutados. Fue fundada en 1873 por nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, jornet y Bars, que había nacido en Eitona Leida en 1843 y murió en Liria, en 1897 a los 54 años, y por el padre Saturnino López Novoa. Congregación de religiosas para atender espiritual y materialmente a la ancianidad desvalida, a los ancianos de San Parados. El domingo 11 de mayo de 1873, segundo domingo de mayo, festividad de la Virgen de los San Parados, tuvo lugar la inauguración de la casa asilo. En la calle de la Almoina, enfrente de la Basílica, y ya no existe esa casa, enfrente de la Basílica, crearon la primera Casa Asilio. Y en 1874, al año siguiente, se trasladan al convento de Santa Mónica, que había pertenecido a los agustinos Recoletos. Y desde entonces ha sido el foco irradiador del alma de Santa Teresa y Ibarz. En ella transcurrieron los años de madurez espiritual y de gobierno de la Santa que santificó sus venerables manos con sus virtudes heroicas y el testimonio de su dedicación a los pobres ancianos. Y en Santa Mónica formó a sus hijas para continuar su obra de caridad. Cuidar los cuerpos para salvar las almas era la máxima constante en labios de la santa. Y como su gran fe le hacía ver en los ancianos pobres y abandonados la figura de Cristo, toda su ambición era ayudarles a recuperar, si la habían perdido, la gracia. Y con la gracia, la dignidad de ser hijos de Dios. ¡Qué gran labor Santa Teresa Jornet de nuestra santa madre! Una fotografía histórica de ella. Una gran mujer. El, el, el monumento que tenemos en la plaza de Santa Mónica. Bueno, y detrás está la Casa Generalicia. ¿eh? Todo eso es la Casa Generalicia. Y la iglesia. En el 150 aniversario de la fundación de la congregación, que ocurrió este enero, hace eh, dos meses, tres meses, y el señor arzobispo está presidiendo la Santa Misa. Y estoy aquí. ¿Eh? Ahí está, el señor arzobispo, 150 años de la fundación de la congregación. Ha tenido una vida importantísima y se ha extendido por gran, muchos países. Muchísimos ancianos están siendo cuidados por las hermanitas. Una segunda orden, muy racional también, son las Madres de Desamparados y San José de la Montaña. Claro. Eh, que en la orden, la fundadora, fue la Beata Petra de San José, que nació el 6 de diciembre de 1845 en Málaga y falleció en Barcelona en 1966. La orden fue fundada en 1880, pero por, azar, por designio de nuestro Señor vino a Valencia y en Valencia tuvo su orden una gran, una, un gran peso, una gran difusión. Se murió en Barcelona y en la guerra civil sus restos fueron robados del santuario de Barcelona, santuario de San José de Barcelona, que había sido enterrada. Pero se ven enterrados en Puzol. Se encontraron en Puzol. Y el 10 de junio de 1984, solemnidad de Pentecostés, fueron inhumados sus restos en el camarín de la iglesia de San José de la Montaña de Valencia. ¿Eh? Otra santa, Santa Teresa de Jesús, está en Santa Mónica. Eh, la peata, Petra de San José, en San José de la Montaña. ¿Eh? Las dos. Señor, disponed de mí a toda vuestra voluntad, a toda vuestra libertad. Como dueño absoluto y legítimo de todo mi ser, hacer que todo lo que haga sea acepto a vuestros purísimos ojos. De otro modo, no quiero vivir, decía la beata. La vida de Madre Petra se caracteriza por constituir un prodigioso equilibrio entre la contemplación y la acción apostólica. Su amor apasionado a Cristo le lleva a buscarlo en la soledad y en el silencio, en el rostro de los ancianos y niños desamparados. Otra gran obra de caridad se extiende por medio mundo. La Beata Petra de San José. Sus huesos que fueron encontrados en el campo de Puzón son los huesos auténticos de la Beata. Vale. Beata. Vale. Y después ya pasamos a las hermanas cooperadoras de Betania. Claro, las cooperadoras de Betania. Que fue fundada por el sacerdote diocesano Pedro García Cerdán y la religiosa Josefa Raquel, en una misa que se celebró en el camarín de la Basílica de la Virgen de los Amparados de Valencia el 10 de mayo de 1925, segundo domingo de mayo. Y tienen como fin colaborar con los sacerdotes en sus labores parroquiales y dedicar sus vidas a la oración por la santificación del clero. Las hermanas religiosas se identifican con las hermanas de Betania. Marta y María siempre al servicio de Jesús. Su casa madre, la Generalicia, se encuentra en Cuart de Poblet. Y esta es la visita que hizo la Virgen de los Amparados a Cuart de Poblet a, en enero, en el curso del año de la coronación. La Virgen, la Iglesia y los sacerdotes, sacerdotes ancianitos que están allí. ¿Mm? Están allí. Y las religiosas. Algunos los conoceréis ¿eh? de estos sacerdotes. ¿eh? Algunos los conoceréis. ¿Sí? ¿A que conocéis alguno? Yo, a, sí, sí. Son muy mayores. ¿eh? Han sido cleros de Valencia durante muchos, muchos años. Muchos años. Vale. Sí, es están mayores. Y aquí tenéis pues, dos religiosas de Betania. Son, son un encanto. ¿eh? Las, las, todas las religiosas son un encanto. Las hermanitas, las de San José y por supuesto las de Betania. Son un encanto. Y cuidan a los sacerdotes en la Casa Madre en Cuar de Pobre, donde están los ancianitos y enfermitos. Aquí detrás, en la calle Trinquete de Caballeros, el antiguo hospital de clérigos pobres de Valencia y en, en la Facultad de Teología, al lado, en el Venerable Agnesio. Cuidan a los sacerdotes ancianos de Valencia y de otros lugares del mundo. Son maravillosas. No nos podemos olvidar de alguien más, las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, fundada por... Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que nació en Madrid en 1809, pero, 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 que en 1858 viene a Valencia, donde el Día de Todos los Santos funda la nueva casa, que supone un gran foco de irradiación de su carisma. Y desde entonces su vida quedó ligada también a la Virgen de los Desamparados. Cuidando de las jóvenes, se contagió de cólera y falleció el 24 de agosto. Con 55 años en Valencia. Su cuerpo reposa en el altar del camarín de su casa en Valencia. Su vida eucarística tiene una dimensión contemplativa, la adoración del Santísimo Sacramento, que proyecta un apostolado de liberación centrado en las mujeres con graves problemas, las mujeres de la calle. ¿Recordemos los fembres del partido? Esto la sucesión de marginación social por prostitución y otras formas de exclusión social. en la adoración de jesús presente en la eucaristía descubre a las jóvenes a quienes ha sido enviada. es el único mismo señor en dos modos de presencia. es el único mismo señor en dos modos de presencia. jesucristo santísimo sacramento del altar jesucristo en las mujeres prostituidas, el mismo y único señor. Es la historia de las fembres del partido que se repite y se recobra actualmente. Esta es la fundadora, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, de gran devoción en Valencia, la devoción en Valencia, una de las grandes figuras de la, del culto eucarístico, culto eucarístico, y sus restos en Valencia. Las cuatro que hemos mencionado están todos sus restos en Valencia. En la terreta Capitácel de, de Reina, En torno a Nuestra Señora. En la calle Hernán Cortés. Vale. Bueno, esa es la historia. La historia que tenemos. La basílica actual también tiene más proyectos de amor. No vamos a verlos. Hay muchas cosas que nos hemos dejado en el tintero porque no tenemos tiempo. Veremos cómo actualmente la basílica está cuidando de Villa Teresita ¿mí? para las mujeres provida en favor de las mujeres embarazadas en defensa de la vida las viviendas tuteladas de Maides el pan de San Antonio el comedor social del Congo y muchas obras más la corona de caridad de la Virgen de Nuestra Señora de los Amparados dentro de sus muchas acciones Maides la fundación Mara de Deus de San de y de San Parats que tanta buena labor está haciendo, que, cuya finalidad es ejercer la caridad a través de una atención integral a las personas con enfermedad crónica y discapacitante, con especial atención a las personas con enfermedad mental, que les ha llevado a una situación de pobreza y exclusión social. Cuidar a los dementes, no médicamente, sino en el mundo. Y tiene por finalidad sensibilizar a la sociedad en las realidades de enfermedad y exclusión social. Como ver, mostrar, hacer acciones significativas para con los ancianos, para los enfermos mentales. Y a eso tiene tres grandes programas las viviendas tuteladas, los programas de acompañamiento domiciliario y los programas de atención continuada. No vamos a ver más, porque la acción que están haciendo es impresionante, y otros muchos frutos ha dado en la caridad. ...de Nuestra Señora, la Virgen de los Amparados. No podemos terminar nuestra conferencia sin recordar lo que hace 100 años celebrábamos en el puente del Real. La coronación pontificia de Nuestra Señora, la Virgen de los Amparados, por el cardenal Rech. Cardenal Rech, que le está poniendo la corona. En presencia de su Majestad, el rey y el alcalde de Valencia. Le está poniendo la corona. Esta es la corona en primer lugar, en primer término, de aquella época. Un momento de la procesión y una imagen de cómo quedó una vez coronada. La gran devoción del pueblo valenciano, que cien años después se ha vuelto a repetir. En el mismo lugar que fue coronada, tenemos el acto del sábado pasado. Hace cinco días en que volvió a, a su lugar donde había sido coronada, y allí, en un solemne, una solemne celebración, el pueblo valenciano recordó aquel gran acontecimiento. Y la Virgen, cuando es devuelta a su real basílica, después del acto del sábado por la mañana. Y, cómo no, cuando sale de la catedral. recordemos, no podemos entretenernos más, porque llevamos ya casi dos horas de conferencia. una antigua oración que en la coronación pontificia de 1923 el cardenal benlloc, arzobispo de valencia, concluyó su ofrenda con la siguiente plegaria que le enseñó su madre cuando era niño y que recitaba todos los días: mi madre, que en el cielo estará porque fue buena me enseñó, cuando niño, a elevar una súplica a la Santísima Virgen de los Desamparados que vengo recitando cada día para alcanzar indefectiblemente el poder de su intercesión y amparo. Con afecto, toda mi vida hasta el presente es una prueba constante de esa protección que espero no me ha de faltar el día de mi muerte y aun más allá del sepulcro. ¿Quieres aprenderla y repartirla, mis queridísimos paisanos, conocerla ya la conocéis, sin duda y es esta. Mare des desamparats, que no me desampareu ni en la vida, ni en la amor ni o tribunal de Déu, el cardal Belllloco, arzobispo. Y esta es la nostra mareta, una historia de fe, una historia de amor. Una historia de esperanza, una historia de unidad del pueblo santo de Valencia con nuestra Madre Santísima, la madre Deu, del Sinocens y del Desamparado. Que ella nos guarde, nos cuide y nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Terminaremos con la oración final, como todas las veces. Amparanos señor y madre nuestra ampara a nuestras familias a nuestros pueblos a nuestro mundo actual aleja guerras y discordias une los corazones divididos con la alegría de sentirse junto a ti hijos tuyos da a los que tienen y pueden ojos de misericordia y corazón abierto da a todos pan abrigo y amoroso hogar da saludo a los enfermos paciencia en el dolor a los que sufren Consuela a los tristes, ilusión a quienes la han perdido. Aparta de las mentes el error y de los corazones la debilidad. Mueve a los pecadores a volver en sí y a los justos a virtud más alta. Haz que vivamos cantándote y que vayamos con tu nombre en los labios a contemplarte en la gloria junto a tu Hijo Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Nos veremos de aquí en cuatro semanas. Muchas gracias a todos. Que la Virgen siempre nos ampare, nos cuide y nos lleve a la vida eterna. Amén.